están? Bienvenidos a un programa más de La Mesa Amarilla, un lugar, un espacio donde podemos construir absolutamente todo lo que se nos ocurra. Y el invitado del día de hoy es Hugo. Tiene 12 años. Su comida preferida son las papas fritas. Su peor pesadilla es ser atacado por el fantasma de la ópera. No puede vivir sin su computadora. Y sueña con tocar bien el violín. Bienvenido, Hugo, al estudio de La Mesa Amarilla. Bienvenido. Saludo oficial. ¿Qué tal, Hugo? ¿Cómo estás? Bien, perfecto. Hugo, contame, ¿tenés muchas actividades en tu semana? Más o menos. Después del colegio solo tengo una, que es tocar el violín. Muy bien. Y con respecto a, digamos, a los horarios y a la organización de tu semana, ¿llevas como una cuenta? ¿Sos prolijo? Y más o menos. En la prolijidad va un poco para abajo. Ok. Mira, esto entonces es para vos. A la hora de planificar la semana, las agendas de los celulares son muy útiles. Pero son amos si se quedan sin baterías. Esos papelitos sueltos en los que anotamos todo son muy simpáticos, pero poco prácticos a la hora de encontrarlos entre carpetas, cuadernos y libros. Por eso, pensamos en una gran agenda que nos permita visualizar la semana desde lejos y que nos ayude a aprovechar el tiempo al máximo. Cada uno podrá diseñar sus momentos para estudiar, hacer deporte, complementar todo con actividades artísticas, comer una pizza o tirarse panza arriba a mirar el cielo. Todo vale, solo es cuestión de organizarse. Para esto, hoy vamos a construir la Magneto Agenda. Un desafío más para La Mesa Amarilla. ¡Wow! Muy buena la Magneto Agenda. Ahora sí te vas a poder organizar un poquito mejor, ¿o no? Sí, supongo. Muy bien. Hugo, ¿a qué hora entras al colegio? A las 7:30 todos los días, menos los sábados y los domingos, obviamente. ¿Y salís siempre a la misma hora? No, depende de qué día sea. Siempre salgo a distintas horas. ¿Y cuál es el día más duro, digamos, el que tenés más materias y salís más cansado? Los martes a las 3:15. ¿Por qué? ¿Qué materias tenés ese día? Tengo matemáticas, ciencias naturales, computación, educación física y construcción de la ciudadanía. Bien, ¿y cuál de todas esas es la que más te gusta? Y ciencias naturales. No me cuentes en detalle. Mejor vamos a ver los elementos del día de hoy. Para la magnetoagenda necesitamos placas de chapadur para los brazos de nuestra agenda, chapa galvanizada para pegar nuestros imanes, imán autoadhesivo, pizarra para escribir con marcador, placa goma eva de varios colores, gracias Hugo, cinta aisladora de diferentes colores y bisagras. Y eso es todo. Ahora sí, todos los elementos dispuestos en nuestra mesa amarilla y un Hugo que está ansioso por construir. Te veo como que así como que estás concentrado. Concentrado, sí, pero voy a intentar hacerlo porque nunca lo hice. Muy bien, lo importante siempre es intentar tener a alguien al lado que quizás nos pueda ayudar. En este caso yo te voy a ayudar y vamos a comenzar entonces armando la estructura de nuestro magneto agenda. Tenemos acá las maderas de hardboard, que lo que hicimos fue pintarlas de azul. La pueden pintar del color que más les guste. Acá tenemos un tono así como celeste azulado. Tenemos también las chapas galvanizadas que nos van a servir para los imanes. Lo que vamos a hacer con Hugo es, él va a colocar la chapa pequeña en uno de los lados. Yo voy a colocar la grande, pero para esto lo vamos a pegar con cemento de contacto. Así que la pala roja para Hugo, la pala blanca para mí, colocando el cemento y vamos a armar la primer parte, que es pegar todo esto. ¿Dale? Vamos. A ver, un poco de enchastre. A ver, Hugo. Ahí va. Y ahora un poco para mí y comenzamos el proceso. Pegada entonces la chapa galvanizada, la vamos a mostrar ahí juntos con Hugo. Queda perfecto. ¿Para qué es esta chapa? Para que el imán pegue. Justamente, como es de metal, vamos a poder colocar diferentes imanes para organizar nuestra agenda. Hugo, te quería preguntar, ¿cuántos amigos tenés, Hugo?
Y bastantes. El número puntual es 40. 40, ni más ni menos. Y, por ejemplo, ¿cuál es, tenés un top 10 de amigos? ¿Hay un top 10 de tus mejores 10 amigos? Sí, ¿o no? Sí, en verdad es en 13. Es un top 13, podemos llamarle. Bien, son esos amigos que cuando uno los necesita, los 13 vienen a tu casa y charlan y resuelven todos los problemas. Sí. Muy bien. Y como te gusta el violín, ¿cómo te llevas con eso? ¿Tus amigos te escucharon ya tocar? Sí, algunos de los 40 son amigos del lugar de violín. Muy bien. Vamos a colocar entonces las bisagras de nuestra estructura de los laterales y más adelante quiero escuchar un poco del violín. ¿Puede ser? Perfecto, sí. Muy bien. Vamos a comenzar. Terminamos de atornillar con Hugo y vean cómo queda el juego de la bisagra. Acá lo tenemos para que pueda cerrarse y abrirse. Lo dejamos en un costado por acá. Y quiero entregarle a Hugo un elemento que él conoce muy bien, que está por acá abajo. ¡Tará! Pero lo voy a manejar con mucho cuidado porque me da un poco de cosita. Lo veo muy delicado. ¿Y esto cómo se llama? Arco. ¿Es verdad que en un momento era de cabello de caballo? ¿Puede ser? Lo es. ¿Lo ves ahora también? Lo sigue siendo. ¿Y cuánto practicás del violín? Los sábados practico una hora. A ver, tocame una nota básica. ¿Puedo probar? Sí. Permiso. ¿Cómo se pone? ¿Se pone acá? Se pone como si esto fuera una almohada. Hugo, me parece que no me anda a mí. ¿Puede ser? Tenés que estar un poco más suelto la mano. Muy buen profesor, Hugo. Muchas gracias. Muy bien. Muy, pero muy bien. Es un elemento muy dedicado también, ¿o no? Sí. Muy bien. Vamos a continuar entonces con nuestro objeto para seguir organizando. Acá tenemos una pizarra. Esto va a ir atornillado directamente a uno de los lados de nuestra agenda. Para eso vamos a colocarle un tornillo de cada lado. ¿Me vas a ayudar? Sí. Y mientras tanto nosotros nos vamos a ver a un genio, un talentoso que nos va a contar cómo se organiza él su semana. Yo empecé a los 8 años con el violín. Al principio con mucho entusiasmo, los primeros meses. Después un poquito me costó hacer los ejercicios porque, claro, yo quería solamente tocar. Y vi que después había que dedicarle tiempo, había que estar un rato con cada ejercicio para que saliera limpio, saliera bien. Y yo además hacía el colegio, entonces tenía que conciliar los horarios del colegio en la mañana y después volver a mi casa, hacer las tareas del colegio y estudiar el violín. Cualquier disciplina que tenga que ver con el arte, ya sea la música, la pintura, cualquiera de estas disciplinas, lo más importante de todo es saber organizarse de entrada. Pero además de esto, tenemos otras cosas en la vida que no son el instrumento. Yo les recomendaría, si les gusta mucho tocar, que piensen que un día es muy posible que con ese instrumento puedan conocer el mundo. Qué mejor que hablar otros idiomas, porque hay una cosa que, si les pasa, no les va a gustar. Llegar a un país donde se habla otro idioma y uno no conocer absolutamente nada y no poder comunicarse. Y, ¿por qué no?, un deporte. Un deporte que les permita tener las horas libres para el instrumento, pero que estén con alguna actividad física. Natación, fútbol si les gusta, cualquier deporte que les guste, pero si tienen que usar mucho las manos, tengan cuidado de no elegir el más violento. Eso lo verá cada uno, por supuesto, y sus papás. Hay tiempo para todo. Si uno se organiza un poquito, lo puede hacer perfectamente. Muchísimas gracias. Ahora sí, vamos a ser unos expertos en organización. Y vean cómo quedó la pizarra.
quedó en uno de los lados, va a quedar perfecta para organizarnos. Y ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a marcar dentro de la chapa unos puntos y hacer las líneas de lo que va a ser nuestras semanas. ¿Está bien? Para eso me va a ayudar Hugo con la cinta negra aisladora. Y con la regla vamos a ir marcando justamente los puntos para hacer las divisiones. ¿Comenzamos? ¿De cuántos centímetros cada uno? Estoy pensando, me parece que de 8 centímetros sería un buen número. ¿Cómo lo ves? Bueno. ¿Lo hacemos de 8? Vamos. Muy bien, terminamos la división entonces de los días de la semana y también tenemos ya preparados los imanes que hacen a cada uno para identificarlos, obviamente, pero estos imanes que están acá no se hicieron por sí solos, obviamente los desarrolló Hugo y los hizo de la siguiente manera. Excelente trabajo el de Hugo y vamos a continuar desarrollándolo. Tengo acá el imán con pegamento que va a servir para seleccionar las materias que tiene Hugo e ir ubicándolas según los días. Por ejemplo, yo acá coloqué la cantidad de repeticiones de las distintas materias que tiene Hugo, pero las hice por separado, así las puedo cortar. Y Hugo tiene ahí un trozo más de nuestro imán para seguir agregando materias. ¿Qué materias faltan acá, por ejemplo? Construcción de la ciudadanía y plástica. Muy bien. Hugo, por favor, anda escribiendo eso, así lo cortamos. Yo comienzo a cortar las que tengo acá y nosotros nos vamos a repasar los materiales que usamos el día de hoy. Para la magnetoagenda usamos placas de chapa duro. Dos de 45 por 30 centímetros, una de 45 por 60 centímetros, chapa galvanizada fina, una de 40 por 45 centímetros y una de 25 por 20. Cuatro bisagras, ocho tornillos pasantes con tuercas, cemento de contacto, pintura sintética celeste, imán autoadhesivo, pizarra para escribir con marcador, placas de goma eva de varios colores y cintas aisladoras. Y ahora sí tenemos todo listo, hemos cortado y diferenciado los días, las materias que tiene Hugo para definir cada uno de los días, poder diferenciarlos. Tenemos, por ejemplo, una carita feliz para poner algún día que a él le parezca que es un día alegre. Y también tenemos una cara triste para esos días que no la pasamos tan bien como otros, como por ejemplo este que está acá. Hugo está haciendo varios, ¿no? Así que te queda una carita más porque por ahí hay varios días que no lo ponen tan contento. Y mientras tanto yo voy a colocarle lo último, que es una pequeña canasta para poder dejar reposar los diferentes accesorios. ¿Comenzamos? Sí. Dale. Colocada la canasta, entonces ya tenemos los diferentes emoticones listos. Vamos a diferenciar un poco los días de la semana. A ver, por ejemplo, ¿qué día te parece contento vos? ¿Cuál es el que más te gusta? Los martes. Los martes. Le ponemos una cara feliz a los martes. Ciencias sociales los lunes, ¿es verdad? Sí. Los lunes, acá tenemos inglés. ¿Inglés qué día tenés? Los lunes. Los lunes, lo dejamos. Entonces, perfecto. También tenemos, por ejemplo, uno especial como el pez. ¿Qué día limpias, por ejemplo, la pecera? Los miércoles. Los miércoles. Acá tenemos entonces el pez para los miércoles y los demás días para seguir agregando. La canasta, obviamente, es para colocar los marcadores en la pizarra. También tenemos el borrador de la pizarra por aquí. Y este sería el portaimanes, donde acá ponemos todos los imanes juntos y de acá organizamos nuestra semana. Voy a hacerte una serie de preguntas. Por favor, quiero que me contestes con toda la sinceridad. Hugo, ¿te parece que es ultra ingenioso? Sí. ¿Te parece que tiene una terminación prolija y segura? Sí. ¿Te parece que es de máxima utilidad? Sí. Y por último, Hugo, ¿te encanta? ¡Sí! Muy bien, muy bien. Vamos a darle entonces el sello de calidad de la mesa amarilla. Sello de calidad dado entonces. Muchas gracias, Hugo, por haber venido. Nos quedamos dibujando en la pizarra que tenemos del otro lado, que la tenemos vacía y hay que aprovecharla. Toma,
pueda hacer un dibujo de lo que quiera. ¿Qué podemos hacer, por ejemplo? A ver. Aguante, la mesa. ¡Amarilla! ¡Grande, Hugo! Muy bien. Nos quedamos nosotros acá organizando la semana con los distintos imanes y nos despedimos hasta la próxima. ¡Chau!